life together, and it's all thanks to an amazing donation of the land on which it sits. Of course, thanks to your poor nose. Oh, my poor nose. It's so... Oh, jeez. What else? Sad, but true. I know you do so much already, but if this is something that appeals to you, helping our... Son responsabilidad del gobierno y generar las condiciones para que esto no se dé. En fin, es el informe que dio a conocer Amnistía Internacional y vale la pena que lo revise. Bueno, cambio de argumento informativo y para despedirnos damos la más cordial bienvenida a la directora de la Escuela de Escritores, Claudia Guillén. Directora, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y tú? Buenas noches a tu auditorio. Okay. Oye, para irnos ya así al fin de semana con mejores noticias, cuéntame, las precandidatas están metidas en distintos asuntos, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. El tema de la cultura, ¿es una prioridad en sus mensajes, en sus equipos? ¿Cómo has visto tú las cosas, Claudia? Mira, Leonardo, desde que yo recuerdo siempre se ha dejado a un lado el tema de la cultura, tratando de ser equilibrada. En el caso de ellas dos, ya pusieron en el caso de Claudia Sheinbaum, a dos personas, ¿no? A Susana Hart y a Regina Orozco. Y en el caso de Xochitl Gálvez, está Consuelo Sáenz. ¿Cuál es el perfil de estas tres mujeres que acompañan a estas dos mujeres que son precandidatas a la presidencia? Consuelo Sáenz es una mujer que ha tenido una experiencia bastante importante en el sector cultural, ¿no? Fue secretaria de Cultura, ¿no? Y directora del Fondo de Cultura Económica, querido Leonardo, ¿no? La gestión cultural sí ha tenido la experiencia, el bagaje y demás, ¿no? Justo en los sexenios panistas, que es un poco lo que me llama la atención, ¿no? Es un frente amplio, ¿no? Donde la participación ciudadana tendría, creo yo, que ser fundamental, ¿no? Y es una figura que siguió puestos cargos en sexenios panistas. Por otro lado está Susana Hart, que es una mujer que, además de ser senadora, es una culta, encantadora, ¿no? Pero no necesariamente el cantar o Regina Orozco te lleva a ser una buena gestora, ¿no? Yo en este momento veo, aplaudo que haya por lo menos tres cabezas visibles con las que se puede establecer un diálogo. Ahora, propuestas, entiendo, querido Leonardo, que en términos legales, por las campañas, pueden empezar a hacerlas hasta marzo. Solo sé de un diplomado del querido Paco Day. No sé si sabías que había un diplomado en la Cuarta Transformación para la Cultura. No lo sabía. Que va a durar ocho mesecitos, donde van a hablar de la cultura que sí es pura y no la elitista y racista que es la que había antes, ¿no? La cultura de la Cuarta Transformación sí alude a los sentimientos más puros de los pueblos precolombinos, de por qué no se usa un huipil, ¿no? No los racistas que han venido haciendo la cultura de décadas atrás. No sé, ¿tú qué opinas, querido Leonardo? ¿Que has tenido algo? Yo estoy desconcertado. Simplemente me pregunto, ¿en qué es diferente el mundo cultural con la administración? Ha cambiado mucho la cultura. Siento que, bueno, hay menos apoyos en un sentido, pero bueno, la gente sigue haciendo sus expresiones culturales con mayor o menor talento y el gobierno, pues, ni priorizarlas. Me cuesta mucho ahora mismo decir cuál fue cuáles son los elementos más importantes en la gestión del Fondo de Cultura Económica, pero me tendrías que poner en un diván para que te diga qué cosas significativas en materia de cultura ha hecho la 4T, salvo el tema de la recuperación de piezas arqueológicas, piezas de valor artístico en el exterior, que es que lo que es un instrumento de cultura valioso, pero me cuesta ubicar cuál es esa gran transformación y por qué ya era cultura que no existe. Estoy de acuerdo contigo, Leonardo.
Dice racista, el documento dice racista, literalmente. Estoy de acuerdo contigo, yo mientras lo leía, ¿no? Pensaba, pero ¿qué ha pasado en 5 años, ¿no? 5 años y pico, en donde se ve este impacto de lo que se está pregonando, ¿no? Yo no lo veo reprogramado en ninguna parte, en ninguna parte. Se iba a descentralizar la Secretaría de Cultura, se siguen atendiendo. Había antes un área que se llamaba Culturas Populares, que no iba a reprogramar, ¿no? Donde se atendían. Sí, y el gran José del Val, que seguramente conociste, ¿no? Etnólogo de altos vuelos, que falleció este año, ¿no? Pero había áreas concentradas en temas directos con cada región. Estos desaparecieron. Ahora que pensamos en todo lo que ha desaparecido en estos 5 años, el CONCA, por ejemplo, Leonardo era un fideicomiso, que también desapareció, ¿no? El estímulo que se les daba a los creadores, que se les da a los creadores, que se crea desde que entra Víctor Flores Olea con el CONACULT y luego la Secretaría de Cultura, desaparece. Entonces, si a mí me preguntas como escritora, como gestora cultural, yo no veo ningún cambio. Y no veo, además, a lo mejor estoy un poco ciega, no veo dónde había el racismo antes. O sea, ¿a qué atiende como racismo? ¿Y cómo lo he eliminado? Perdón. Yo la verdad es que no soy racista. Entiendo la fin que no les gusta, que sea estigmatizado. Si el padre de la religión moderna es el que se y no merece un reconocimiento por parte del jefe del Estado, y a cambio de eso nos ponen una pirámide de cartón que es el centro de la ciudad, el templo mayor, pues yo digo, bueno, si está racista. Por eso, señor, la FIL es la expresión más importante de México en el mundo literario, en el mundo del pensamiento, y eso a este gobierno me parece que es un cónclave de conservadores. Claro, en el centro yo sí fui a la FIL y tengo el orgullo de haber sido amiga de Raúl Padillas. Dios mío. Pues, yo me creería de izquierda, querido doctor, pero parece que algunos podrían pensar que no. Mira, la una muy importante persona del mundo de la cultura, una ibérica, me dijo, ¿qué ha pasado en México? Que ir a la FIL le resulta tóxico a mis amigos de izquierda. Le digo, pues ha pasado con su presidente, que para él la cultura no es una prioridad, y como parte de la lógica es estar en campaña permanente, hace campaña también en eso, ¿no? Es decir, debes estar orgullosos de nuestra FIL, si estás a favor de la FIL, eres de derecho seguro. Oye, pero estás diciendo que has vivido esa incomodidad. No, bueno, por un lado sí, rápido paréntesis, Raúl Padilla, y seguro conociste al querido Leonardo, que forma este gran encuentro de diálogo entre libros, entre otras cosas, que es la FIL y que fallece. Pero entonces Paco Taibo es conservador porque el stand del Fondo de Cultura era casi del tamaño del de Planeta. No, y presentó su libro y no fue Claudio Sheinbaum. Fíjate que se decía que iban a ir las dos candidatas, incluso yo tuve la oportunidad de cruzarme con Xochitl Gálvez, ¿no? Pero Claudia no llegó, y lo que yo había entendido es que ella llegaba a presentar el libro de Paco, hasta donde se nos dio una razón de por qué no hacerlo, ¿no? Agenda, como yo voy a tener que cortar esta interesantísima conversación, no por agenda, sino por la campana. Claudia, te deseo festividad, lo mismo para ti, para todos los amigos, para todo el auditorio, y que nos vaya muy bien el otro año. Eso espero. Claudia, ella es la directora de la Escuela de Escritores, voy platicando con usted. Nos vamos, gracias, rabiosamente feliz, se lo merece. Grazie.
emociones. Tus historias de Navidad te esperan en Multiplaza. Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato. Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata. Porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti. Xochitl, fuerte como tú, precandidata única. PRD. Hola, soy Claudia Delgadillo, mujer, madre y abogada, orgullosamente jalisciense. Desde muy joven he defendido las causas justas y trabajado hombro a hombro con el pueblo. Por eso, hoy me duele la situación de nuestro estado, defraudado, abandonado y saqueado por los que prometieron refundarlo y solo lo refundieron. Llegó el momento de unirnos para rescatar y sumar a Jalisco a la transformación, que ya se vive en todo el país. Claudia Delgadillo, precandidata única a gobernadora. Partido Verde. Jalisco, yo soy Lemus. Mucho gusto saludarte. Na, 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 Lemus, Jalisco. Na, 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 Lemus, Jalisco. Mensaje dirigido a simpatizantes, militantes e integrantes de la Asamblea Electoral Estatal y Nacional de Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus, precandidato único a gobernador. Movimiento Ciudadano. Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro. Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En 2023, el Poder Judicial de la Federación fue clave para proteger nuestras libertades y defender la Constitución. Garantizó derechos como la salud, la igualdad, la seguridad y el acceso a la información. El Poder Judicial de la Federación hace valer las leyes que nos dan paz y desarrollo. En su defensa, no podemos dar un paso atrás. Independencia judicial para proteger tus derechos. Informe de labores 2023. Poder Judicial de la Federación. Estás en Grupo Fórmula. Ya volvemos. Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias. Incorporamos a Telefórmula, los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo y compañero Marco Mares. Marco Antonio Mares, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera en este viernes. Desde luego, Marco, así es. Y bueno, hoy dice el presidente López Obrador que fue un sueño hecho realidad, que se va haciendo realidad los sueños que trae. Hoy inauguró ya el Tren Maya, una obra icónica realmente del sexenio de López Obrador, y la inauguró en efecto. Nadie duda que incluso va a traer desarrollo económico, social. Esperemos que sí, que esto traiga ese desarrollo a la península de Yucatán, a estos cinco estados que están en la península de Yucatán. Sin embargo, pues la inauguración fue con el cierre de la casa, apenas con el 20-30% de la obra. Realmente lo que se inauguró, que fue el trayecto de Campeche a Cancún, pues fueron 470 kilómetros, cuando son más de 1500 kilómetros los de la obra. Todas las estaciones están prácticamente cerradas porque no están concluidas. Solo una, la de Mérida, estuvo abierta, se pudo realmente echar mano de ella. Solamente fueron dos trenes de los 42 que supuestamente van a estar. Y pues llamó la atención el sobrecosto. Es también el sello de la casa. El sobrecosto lo hemos visto en obras icónicas, Dos Bocas, un sobrecosto de más del doble. Y aquí
no más el doble, más del triple. Iba hasta a hacer un presupuesto de 150 mil millones de pesos y resultará en 500 mil millones de pesos, Marco. Exactamente, Pepe, aunque el presidente de la República hoy en entrevista que le hicieron calculó que sería entre 200 y 300 mil millones de pesos, no tenía la cantidad exacta, dijo en ese momento, calculó con base en el costo del tramo que hoy se inauguró por 60 mil millones de pesos. Sin embargo, hace un momento el director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús Carrillo, nos decía que los cálculos extraoficiales rondan los 500 mil millones de pesos, casi la mitad del famoso y estigmatizado FOBAPROA que alcanzó el billón de pesos. Así es de que por esos niveles ronda esta obra icónica, cuyo primer tramo, muy corto por cierto, de 400 kilómetros, hoy fue inaugurado por el presidente de la República. Vamos a ver cómo funciona este tren, sobre el cual tiene mucha expectativa el gobierno mexicano para atraer mucho turismo y para realizar no solamente el transporte de pasajeros, sino también hacer una interconexión en la península de Yucatán, que por cierto sufrió una severa devastación ecológica. Bueno, rasuraron la selva, ¿no? Totalmente rasuraron la selva en el tramo que va de Cancún a Tulum. La rasuraron con una devastación ecológica ambiental en este tramo, desde luego. Y bueno, por otro lado, en temas de negocios bancarios, hoy Visa, esta empresa obviamente de medios de pago, compra la mayoría de Prosa. Prosa había sido precisamente el sistema electrónico para poder pagar de los bancos mexicanos. Si tú ibas a alguna tienda, en fin, a distintos comercios, te encontrabas con que tenían ahí Prosa para poder pagar con la tarjeta. Y esto lo está comprando Visa. Yo creo que es una buena compra que hace Visa. Al fin y al cabo, pues su negocio lo tiene muy diseñado, sobre todo en tecnología digital. ¿Y quiénes son los bancos que venden y que se quedan como accionistas minoritarios? Banorte, HSBC, Invex, Santander, Scotiabank y Banjército. Sin duda una gran operación que se está anunciando. Vamos a ver cómo funcionan los mercados. Hay que recordar que esta actividad de Prosa venía siendo parte de señalamientos muy directos por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Vamos a ver qué nuevo derrotero toma. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Sara Pablo. Sara, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas? Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pepe. Pues los saludo desde Cancún. Aquí ya llegamos de este recorrido inaugural del Tren Maya que encabezó el presidente López Obrador, que partió de la estación San Francisco de Campeche a las 10:20 de la mañana. Inició pues este recorrido que duró 6 horas con 30 minutos con una sola parada en Tella, en la estación que está a 12 kilómetros de Mérida, para una inauguración que hizo el presidente realmente muy rápida del Yetran, este nuevo transporte que tienen en Yucatán. El presidente López Obrador encabezó pues todo este recorrido, que son 473 kilómetros de un total de 1554 kilómetros que componen todo el circuito del Tren Maya. Por lo pronto, bueno, pues ya el día de mañana los ciudadanos van a poder subirse a este Tren Maya. Todavía hay algunas obras inconclusas, no son pues los tramos completos del tren, es una parte del tramo 2, 3 y 4, lo que se inauguró el día de hoy, lo que se puso en marcha, pero bueno, pues ahí avanzan las cosas. El propio presidente López Obrador reconoció que falta todavía por hacer, dice, bueno, pues este es el, por ejemplo, el primer tren, son 6 trenes los que van a estar operando en estos días, pero es el tren estándar que únicamente tiene cafetería, vendrán otros un poquito pues más lujosos, ahora este es el, digamos, el básico. Y bueno, pues en este trayecto de 6 horas y 30 minutos estuvo acompañado por un dispositivo de seguridad, por tierra un convoy de vehículos que integraban también incluso una ambulancia, varios vehículos de la Guardia Nacional, siguieron de manera paralela el recorrido del tren y también